Bisontes, pues los traigo por echar una mano en lo de la recuperación del paleolítico y por echar una mano en la recuperación del bisonte. En un gran espacio pueden hacer una gran labor, pueden mantener a raya ciertos depredadores. Yo, por ejemplo, el lobo entra ahí y no me hace daño ni a las crías de los caballos ni a nada en absoluto, porque son animales imponentes, son animales que entran, que van comiendo madera seca, que van echando una mano a que se vayan haciendo praderas, ¿no? Un tercio de vosotros al coche de la distancia de los bisontes, ¿vale? Porque no sabemos si hay una hembra en celo, si... Puede haber bisontes en total libertad, pero necesitan un gran espacio para ellos tener su vida. Y luego necesitan, si se van a introducir, necesitan un plan de gestión. Necesitan es una población controlada, por ejemplo, pues decir, pues se van reintroduciendo y se reintroducen distintas familias en distintos puntos más o menos distantes, ¿no? De la sierra, ¿no? Que ya se buscarían ellos los machos, las hembras, ya ellos rechazarían a los nuevos machos que fuesen saliendo, porque la naturaleza se regula así, como en otras especies, desplazando pues a futuros sementales que pueden ir creando sus propias manadas, pero también con un plan de regulación.